Muy buenos días, amigos de Inoticias MX. Nos encontramos en estos momentos desde el Puente Nuevo Internacional, ubicado aquí en Matamoros, Tamaulipas, en donde, pues bueno, vemos que la noticia que se dio el día de ayer sobre que Estados Unidos ya por fin reabriría los cruces internacionales de vía terrestre a viajes no esenciales a partir del mes de noviembre, poniendo fin a esto a pues 19 meses de congelamiento que se tuvieron por restricciones ante la pandemia del COVID-19 en los cruces internacionales de toda la frontera con Estados Unidos, entre México y Canadá también. El día de ayer se dio a conocer ya por la tarde-noche esta información. Supuestamente empezarán los primeros días del mes de noviembre. El día de ayer también un congresista estadounidense, Henry Cuellar, también daba a conocer que sería él estimaban que entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre que se pudieran retirar estas restricciones, toda vez que pues bueno, los índices de esta enfermedad han disminuido tanto del lado mexicano como de lo que es Estados Unidos en lo que es la frontera. Entonces, pues bueno, esperemos que el día de hoy se den a conocer las bases para poder atender los cruces internacionales y que ya se confirme o se descarte de manera oficial por parte de las autoridades americanas, quienes, pues bueno, hasta el momento se han intentado solamente con esta información que se dio el día de ayer, de que ya se podría permitir lo que son los viajes tanto en vehículos como vía terrestre para las personas que tengan visa turista. Recordemos que estas restricciones empezaron en marzo del año pasado y que antepasado, perdón, del 2019, que pues bueno, vino a pues afectar a cientos de personas que cruzaban diariamente para hacer diferentes actividades, que específicamente pues más que nada eran compras, y que ha dañado mucho a lo que es el comercio de ambos lados de la frontera, pero sobre todo en el caso particular de esta zona, a lo que es el Valle de Texas, sobre todo porque estimaban que se han perdido poco más de 30 millones por año y que pues bueno, les ha afectado sin duda, por lo cual ya les surgía también a muchos comerciantes del lado americano, quienes han hecho llamado a sus autoridades para que pues reabran los cruces internacionales, y se espera que el día de hoy pues bueno se dé más información al respecto, se confirme esta situación y pues bueno se den las bases. Inclusive también el día de ayer se hacía ver que se estaría solicitando una prueba de vacunación para que las personas pudieran pasar, aquellas personas que tienen visa turista, creo que solamente tendrían que llevar una prueba de que ya están vacunados para poder cruzar. Pero vamos a leer la información. Dijo: Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales en noviembre, poniendo fin, pues como les comento, a 19 meses de esta pandemia. Las nuevas reglas se estarán anunciando este miércoles, que permitirá a los extranjeros completamente vacunados, o sea, que ya tengan sus dos vacunas en el caso de que así sea, o una en el caso de las vacunas que son de una sola aplicación, ingresen a los Estados Unidos independientemente del motivo a partir de los primeros días del mes de noviembre. Estas restricciones se quitan tanto en México como en los cruces hacia Canadá, ya que esos países han presionado a Estados Unidos durante varios meses para que se retiren estas restricciones de viaje, ya que una de las razones es que ha separado a muchas familias que pues no se pueden visitar, y sobre todo el tema económico, que como les comento, lo que es en específico el Valle de Texas, pues bueno, se ha visto muy muy afectado los comercios. Hemos visto cómo han cerrado muchos comercios en lo que es la zona centro de la ciudad de Brownsville, así como en diferentes malls. Esta, pues bueno, última medida sigue al anuncio de que el mes pasado se pondría fin a las prohibiciones basadas en los cruces terrestres, ya que como sabemos los cruces en avión pues sí han continuado hacia el vecino país, aunque tengan lo que era la visa turista, y que solamente se les pedía una prueba de COVID no mayor a 3 días. Entonces ahí está la información, amigos de Inoticias MX. Nosotros estamos esperando que nos confirmen esta situación, pero según autoridades, mismas autoridades de Estados Unidos nos han dicho que empezarían a poder cruzar
hacia los Estados Unidos. Entonces, a partir del mes de noviembre se daría esta posibilidad. Mientras tanto, pues bueno, vemos que las filas son a esta hora pues ya muy bajas. Muy temprano sabemos que hay bastante fila de todas las personas que van, que llevan a los estudiantes que van a clases a Estados Unidos. Amigos, compartan nuestra transmisión. Nosotros esperamos que en el transcurso de este día se abone más a esta información para dárselas de manera oportuna a ustedes a través de nuestra página, así como también a que nos sintonicen a través de La Raza Disidente en todos nuestros espacios informativos para donde les estaremos dando a conocer, pues bueno, todas estas condiciones que ya están, nos están dando poco a poco sobre la reapertura de los cruces internacionales a partir de lo que sería el mes de noviembre. Hasta el momento la información que les tenemos es que será los primeros días de noviembre y que se estaría solicitando una prueba de vacunación. No nos han especificado si se va a permitir o no alguna vacuna en específico, o algunas no serán aprobadas o serán todas, porque sabemos que en lo que es esta frontera pues aplicaron tres tipos de vacuna, que fue la Sinovac, la CanSino, que se aplicó para los maestros, y lo que es la Pfizer, que inclusive es la que se está aplicando empezando el día de hoy la segunda aplicación para aquellos jóvenes y personas que quedaron rezagados. Y se estará empezando un nuevo esquema de vacunación también en los próximos días, como lo ha anunciado, volviendo a la Secretaría de Bienestar Social, encargada de pues, todos estos programas de vacunación en la frontera. Así es que aún desconocemos si va a haber en específico alguna vacuna que no se solicite. Sabemos que en Estados Unidos las únicas vacunas que fueron aprobadas para su población fue la Pfizer, la Moderna y la Johnson & Johnson, que son las tres vacunas que se han estado aplicando, inclusive en lo que es el Valle de Texas, estas vacunas. Pero en México, pues bueno, se han aplicado una infinidad de vacunas que, pues bueno, deberían de estar informando en los próximos días, como les digo, si se estará pues solamente solicitando una prueba de vacunación, aunque sea la vacuna del tipo que sea diferente a la que ellos han aprobado. Como les digo, aquí en lo que es la frontera, la población se les aplicó lo que es Pfizer y la Sinovac a un gran grupo de población de este estado, y a los maestros en su momento se les aplicó la CanSino. Así es que, pues bueno, habrá que ver pues qué nos dicen las autoridades, qué nos informan al respecto, si se habrá de solicitar o no una prueba de vacunación con alguna vacuna en específico, o estarán permitiendo nada más que tengan esas vacunas o cualquier vacuna, nada más que tengan la manera de comprobar que ya se les aplicó de alguna manera una vacuna anti COVID-19. Así es que estén muy al pendiente, amigos de Noticias MX, al respecto de toda la información que se estará dando a conocer en los próximos días, para que pues bueno, aquellas personas que están interesadas en ya cruzar hacia los Estados Unidos, en ya ir de compras, sobre todo las personas que tienen esa intención, o visitar inclusive a algún familiar que vive en Estados Unidos y que por alguna razón no puede cruzar a México, y que pues bueno, ya podrían estarlo realizando a partir de este mes de noviembre. Veremos también cómo se ponen las filas. Nos han informado que de parte del CBP se está ahorita en estos momentos capacitando a más personal pues bueno, para atender la demanda que se avecina con la reapertura de los cruces internacionales, que se espera, como les digo, sea para los primeros días de noviembre, del mes de noviembre, y que pues bueno, permitirá a las personas que tengan visa turista que cruzar a Estados Unidos. A partir de esos días, como les informo, nos dieron esta información, nos la dieron el día de ayer. Empezó a circular esta información. Ya en el transcurso de este día se espera que abonen más al respecto, y seguramente pues bueno, se les estaremos informando, como les digo,
muy oportunamente. Así es que, amigos de iNoticias, compartan esa transmisión. Si quieren, necesitan la información más concreta, pueden consultarlo en nuestra página. Ahí es donde hemos estado publicando toda esta información. El mismo congresista Henry Cuellar el día de ayer hablaba al respecto sobre la apertura de los cruces internacionales, inclusive decía sobre las pérdidas millonarias que están teniendo los comercios del vecino país, pues bueno, ante la falta de compradores mexicanos. Específicamente, pues muchos vienen inclusive de otros estados, como Nuevo León, hacia estos cruces internacionales de Tamaulipas para poder hacer sus compras de cada año o cada fin de año en Estados Unidos. Así es que estén muy al pendiente, les estaremos llevando toda esta información y será en el transcurso del día de hoy cuando se abone más al respecto. Mi nombre es Arely López, los invito a que por favor compartan nuestra transmisión y queden al pendiente también de las transmisiones que estarán realizando nuestros compañeros con respecto a la vacunación que se estaría iniciando el día de hoy, la segunda dosis para las personas que quedaron rezagadas. Vacunación que pues bueno se estará llevando a cabo el día de hoy en Mundo Nuevo. Así es que con estas imágenes yo los dejo, amigos de iNoticias MX. Muchas gracias por habernos acompañado.